intención de la Santa Misa por los difuntos de la familia Vázquez Sanz Polo y de la familia Vázquez Pérez. Hoy celebramos la memoria de San Andrés Kim Teagón, presbítero, y San Pablo Chong Hassan, compañeros mártires. Alegrémonos todos en el Señor al celebrar ese día de fiesta en honor de los santos mártires. Los ángeles se alegran de esta solemnidad y alaban a una al Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, creador y salvador de todos los hombres, que en el Corea de bondad admirable llamaste a fe católica a un pueblo de adopción y lo acrecientaste por la gloriosa profesión de fe de los santos mártires Andrés, Pablo y sus compañeros. Concédenos por su ejemplo e intercesión perseverar también nosotros hasta la muerte en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, aunque espero ir a verte pronto, te escribo esto por si me retraso. Quiero que sepas cómo hay que conducirse en un templo de Dios, es decir, en la asamblea de Dios vivo, columna y base de la verdad. Sin discusión, grande es el misterio que veneramos. Se manifestó como hombre, lo rehabilitó el Espíritu, se apareció a los mensajeros, se proclamó a las naciones, creyó en él el mundo, fue exaltado a la gloria. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón. En compañía de los rectos, en la asamblea, grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Grandes son las obras del Señor.
Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién los compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: tocamos a la flauta y no bailáis, cantamos lamentaciones y no lloráis. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijisteis que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad qué comilón, qué borracho, amigo de recaudadores y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Podéis sentaros un momento, un minuto. Jesús aprovecha cualquier momento y situación para explicar lo que Dios quiere de nosotros. Convendría que nos preguntásemos si luchamos y procuramos vencer los obstáculos que encontramos en el momento de acercarnos a la palabra de Dios. Y no basta en escucharla, es preciso cumplirla si queremos ser miembros de la familia de Dios, poner en práctica aquello que nos dice, no solamente cuando lo que se me pide me gusta o es relativamente fácil, sino también cuando hay que renunciar al bienestar, a la propia familia, renunciar a los bienes materiales o al tiempo disponible para descanso, renunciar. Vínculos con Jesús no pueden ser solamente los de la inteligencia que se adquiere a una palabra portadora de verdad, tampoco solamente los de la voluntad que dócilmente acepta una ley. Son vínculos de corazón que elige sus mismas opciones y acepta su mismo deseo. Escuchar la palabra y hacerla crea entre Cristo y nosotros vínculo de corazón que nos hacen inseparables ante sí, a pesar de las distancias, de las oscuridades, de las incomprensiones que la vida puede presentar en algún momento. En silencio, confrontemos nuestra vida con la palabra de Dios que hemos escuchado.
Parándonos así, oremos ahora los unos por los otros al Señor, para que los cristianos manifiesten su fe con la propia conducta. Roguemos al Señor. Para que los paganos que no conocen a Dios sean iluminados con la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Para que los despreciados, torturados, se vean libres de sus sufrimientos. Roguemos al Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría. Roguemos al Señor. Para que Dios acreciente las iglesias de Corea, regadas con la sangre de sus mártires Andrés Kim, Pablo Chong y compañeros, y conceda a sus fieles coronar su fe con el amor y perseverancia. Roguemos al Señor. Y para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira con bondad la ofrenda de tu pueblo y por la intercesión de los santos mártires, transfórmanos en sacrificio agradable a ti para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión
es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran, cantando un cántico nuevo. También nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Al celebrar, Padre, ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, los obispos y todos los pastores, llévala a su perfección por la caridad. Acuerda también de los difuntos de la familia Vázquez Sanz Polo y de la familia Vázquez Pérez. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro,
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame.
y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en el cielo, dice el Señor. Oremos. Alimentados con el pan de los fuertes en la celebración de los santos mártires, Andrés Kim, presbítero, Pablo Chong y compañeros mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos con fidelidad a Cristo, trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con la vuestra vida y anunciad a todos la palabra de Dios que habéis escuchado. Podéis ir en paz.